rinden homenaje en Colombia a víctimas de la masacre de San Juan Nepomuceno. Defensoría de Ecuador se suma a la lucha contra la discriminación. Evalúan en Costa Rica transparencia de 200 entidades públicas. Acompáñeme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Defensoría del Pueblo de Colombia rindió un homenaje a las víctimas de la masacre ocurrida hace 14 años en San Juan Nepomuceno. El crimen colectivo comenzó el 30 de agosto de 2002 en las fincas El Tapón y Guaymaros, cuando fueron asesinadas 8 personas por hombres armados que incursionaron en estos predios. Un día después, otros 7 ciudadanos, quienes acudieron al lugar para rescatar los cuerpos de sus seres queridos, también fueron ultimados. La Defensoría del Pueblo informó que ha dado seguimiento a este proceso durante los últimos 2 años y acompañó los actos de conmemoración que comenzaron con una misa campal y que continúan este miércoles con el foro Verdad, Justicia y Resiliencia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal firmó un convenio de colaboración con la Asamblea Legislativa para impulsar la promoción, la organización y el desarrollo de la cultura en materia de derechos humanos en la Ciudad de México. La presidenta de la comisión, Perla Gómez Gallardo, manifestó que con este documento deben surgir acuerdos y programas específicos que permitan tener contacto con otras servidoras y servidores públicos, instancias de gobierno, sociedad civil e instituciones académicas para acercarles y construir conjuntamente la cultura en materia de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Ecuador participó en la cuarta reunión extraordinaria de la Red Iberoamericana de Organizaciones y Organismos contra la Discriminación, que se realizó del 28 al 31 de agosto de 2016 en Buenos Aires, Argentina. Este encuentro tuvo como evento principal la Conferencia y Seminario Internacional Discriminación, Igualdad de Oportunidades y Desarrollo, enfocado en impulsar políticas públicas para la lucha contra la discriminación en la región. En este marco se reunieron también las organizaciones y organismos de la Red Iberoamericana contra la Discriminación para coordinar una nueva agenda en la que se aprobará el Plan de Trabajo RIOT 2016-2018. El próximo 12 de septiembre, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica dará a conocer los resultados de una nueva evaluación sobre la transparencia de 200 instituciones públicas en sus portales web, de acuerdo a la medición realizada a través de un índice de transparencia en el sector público. Este índice fue creado entre la Defensoría de los Habitantes, el Gobierno Digital y el SICAP, con el fin de fortalecer el Estado Social de Derecho y específicamente el derecho humano y constitucional de acceso a la información. En el evento se dará a conocer la calificación obtenida de acuerdo con las dimensiones variables y subvariables de cada una de las entidades y órganos evaluados, con análisis comparativos con los resultados del año anterior. El número de trabajadores migrantes en América Latina ha pasado de 3.2 a 4.3 millones durante los últimos 5 años, situación que supone desafíos que deben ser abordados con urgencia, según lo señaló la Organización Internacional del Trabajo por sus siglas OIT. Al presentar en México el informe La Migración Laboral en América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar, director regional de la OIT, dio a conocer que existen un total de 45 millones de migrantes en Estados Unidos, más de 21 millones son de América Latina y en España casi 1.3 millones de residentes extranjeros provienen de América del Sur. Asimismo, expuso que las mujeres representan más del 50% de los migrantes laborales. Me despido por esta emisión. Mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias.